¡Hola! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ando perdiendo el sueño. Hola Michelle Ortega. Hola Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oigan, ando intentando poner todo esto, pero soy muy nueva y no sé, así que dispénsenme. Ya en vivo por Facebook. No sé si este sale el link bien. Todavía no sé. Pero déjenme intentarlo. Si algo me dice si no funciona el sol. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí les llegó un noti? A la madre. Ok, ahora sí los leo. ¡Hola! ¡Oh my god! ¡Van demasiado rápido! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me voy a quitar el reloj porque luego no puedo jugar bien. ¡Hola! Jair García. ¡Hola Daniel Vázquez! Gracias por poner la notificación de mis directos. No es por nada, pero tengo un brazo de... ¡Ah, bueno! Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿La música está muy fuerte? Ustedes díganme qué onda. Es que luego a veces se me traban los comentarios y no los puedo leer. Te amo, yo también los amo mucho, 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 mucho. Hola, hola Bruno, Ila una diosa, Ila pues la diosa. ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo los ha tratado la vida desde que no me he vuelto a aparecer por acá? ¿Está todo bien? La música está un poco fuerte. Ok, voy. Ay, me la bañé. ¿Ahí mejor? Oye, está de que muy bajita. Bájale poquito a la música. Busco novia, pone uno. Ah, ok. Hola, estoy en piedra. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy yo traigo ganas de jugar unos buenos Fortnite. Igual como quiera voy a hacer dos directos porque tengo que ir a comer y todo eso. Entonces voy a hacer dos directitos el día de hoy. Este yo creo que va a durar más o menos como una hora y el otro sí creo que va a durar un poquito más. Porque alguien sabe quién es Franco Escamilla aquí. Obviamente sí, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es Franco Escamilla. Todo el mundo sabe en el mundo quién es Franco Escamilla. Bueno, pues nos invitaron a verlo hoy en la noche porque se presenta acá en Monterrey con su nuevo como show. Entonces dije, mejor voy a hacer el stream en la tarde, aprovecho hacer el stream en la tarde y yo creo que hago un nono llegando porque quiero empezar a hacer el batimóvil. No me están cargando los comentarios, ¿eh? Déjenme decírselos. No sé si puedas revisar checando en el celular, pero... Déjenme intentar a ver si en el cel me aparecen todos sus comentarios. Bueno, acá sí me aparecen. Ok, sí, creo que los puedo leer acá en el cel. Nada más que voy a tener que... Creo que voy a empezar a leerlos por acá. Creo que es un poquito más fácil. Hola, saludos desde Monterrey. Hola, ¿quieres ser mi novia? ¿Te puedo hacer chocomilk? ¡No! ¡No! Yo no puedo ser novia de ustedes porque me terminarían odiando. Ustedes, hermosa. Muchas, muchas gracias. Esta música me da muchas ganas de ir a un concierto. ¿Ustedes no? Bueno, ¿qué onda? ¿Vamos abriendo el Fortnite o ni el perro? Yo digo que sí. Aparte hubo actualización, ¿vieron? Hay actualización de la Navidad. ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? Yo la verdad todavía ando muy indecisa. No sé qué pedir. Ando pensándole. Oigan, siento algo en mi diente. Oye, ¿me va a hacer que lo haga en una foto? ¿Y todo el diente manchado o algo? Te amo, yo también los amo mucho. Hola, Eve. Hola, Brandon García. Hola, Jennifer Castillo. Hola, Ángel. Hola, Jasmine Cifuentes. Ari leyendo los comentarios. Ari 5000 contra 1. Bueno, me parece justo. Eres la mejor. Muchas gracias. A ver, ¿por qué? Ok, no sé si está abriendo la pila. Ahí está. Ya voy enojada. Ay, ¿qué onda? Oigan, yo ya me puse bien navideña, pero no se ve en la cámara, vean. ¡Miren! ¡Ay! No manches, la Navidad llegó a mi casa y allá tenemos un reno y todo. Ay, allá no hay nada. Pero para tener centrada la imagen, bueno, ahí se ve un poquito más, ¿no? Ahí estamos. Dicen, saludos desde Aguascalientes, OLV. Te voy a pedir a ti, chiquita. No manches, eso no se puede pedir.
Salúdame un saludo, Diego Rodríguez. Oigan, batallo mucho leer el chat. Eres muy hermosa, gracias Gerardo Chan. ¡Gerardo Chan! Saludame, hermosa, un saludito a todos los que me andan acompañando por acá. ¿Cómo los ha tratado el frío? ¿Ustedes viven más de frío? Porque acá yo ya me ando muriendo y eso que estamos como a 18 grados, o sea, imagínense cuando ahora sí sea tiempo de frío. ¡Ufa! Les estufa, me voy a morir, neta. ¿Qué tal ahí la cámara? ¿O está muy grande o está muy chiquita? Ustedes díganme, porque no quiero ser invasiva, lo van a decir. ¡Muere vieja! ¡Pone la cámara enorme! Ok, ¿cómo vamos del pase de batalla? Mi goal ahorita está en llegar al 80. Sí, creo que es el 80. Sí, por esta skin que me encanta. Esta no, me gusta esta. Me encanta, la adoro con todo mi corazón. Es de las mejores skins que ha sacado Fortnite. Entonces, ando intentando subir, pero todavía me falta un poquito. Voy en 66. Va a estar complicado. Pero... Son 14 niveles los que me faltan. Pero no sé si lo voy a hacer. También quiero empezar a hacer todos los desafíos. De hecho, ya los estoy haciendo. Miren, por ejemplo, ya hice el de mundo nuevo. Puedo hacer este de buscar la O dentro de la pantalla de carga más adentro. Puede ser eso, ¿no? Para ir como adelantando. Déjenme cambiar dos. Si Santa te intentara secuestrar, no te preocupes. Yo te pedí para Navidad. No, hombre, le va a meter un golpe que no va a olvidar. Que, Santa, déjame en paz. Dicen, tengo frío, me mandas un saludo para que yo no tenga frío. Un saludito, Luis Fernando, te mando un abrazo enorme. Me ponen un doble tempo y ay, ¿qué está diciendo ese señor? Te pedí regalo de Navidad, mi amor. Fue el micrófono mejorcito. Ahora pido el micrófono. De hecho, yo sí me pido el mejor micrófono. Quisiera comprarme uno de la marca Shure. Creo que sí, es así. Porque todo el mundo usa esa marca. Y el que ya tengo se escucha muy bajito. De hecho, ahorita en mi... esta cosa rara donde se le sube el volumen y eso, lo tengo a tope porque como que mi micrófono se pudrió. Entonces necesito comprar uno nuevo. O pedirlo de Navidad también puede ser. Te ríes tan precioso. No, cuando me río así exagerado de que me dio una carcajada, siento que me río bien feo. Hola, Francisco Gutiérrez. Déjenme, me quito mis pulseritas porque la neta... yo no, nada más, no sé jugar con pulseras. Oigan, de hecho les cuento, ahorita traigo uñitas y no las traigo tan largas, pero como quiera he jugado bien, entonces estoy pensando a ver si me aviento unas uñas todavía más largas, a ver si sigo jugando bien, pero sería jugármela mucho. A ver, espérense, ahí está. Dice, comenta mi foto de perejil como si hubiera muerto y denle... ¿qué? ¿Qué dice? Te voy a enseñar cómo se rima con talento y argumento. ¡Ay, sí! Ustedes no saben rapear, yo sí. Yo sí me aviento unos doble tempo nada más hablando. Ahí dice que Rampage quiere jugar contigo. No conozco a Rampage. Lo siento. Dice... inflige daño a oponentes mientras estás en una lancha. Ese tal vez puede estar easy de hacer, ¿no? Bueno, vamos a caer. ¿Qué es eso? Porque está esa cosa aquí. ¡Hey! ¿Y eso azul? ¿Qué es? ¿En vivo? ¿Qué está en vivo? Ah, en vivo en 21 horas. ¡Oh! Es que va a ser el evento. ¡Oh, qué chido ese evento! Me gusta. Ojalá esté muy padre. Ojalá este nivel marshmallow. El de marshmallow está muy cool. Me callé mi carnala de la... ah, se me cayó mi hermana de la cuna. ¿Qué se hace, raza? ¿O qué? Pues voy a levantarla primero que nada, no manches, compa. Anda bien raperos ahí en el chat. Pues, ¿qué les pasó? Ay, no, ya va mi madre. ¡Eh! ¡Oh, ok! ¿Cómo lo maté? Si él tenía un arma de cerca mejor. ¡Ah, un regalito! ¡Oh, my God! Oh, ¿carbón? Ay, me van a matar estos hombres. Déjenme, pongo el C más para acá para verlas. ¡Qué guapo mi bebé! ¡Ay, muchas gracias! Me arreglé para ustedes. ¡Ya! Oigan, ¿por qué había carbón? ¿Me lo comí? Ah, no, está acá. Trozo de carbón. A ver, tengo duda. ¿Qué se hace con esto? No miren que nada porque me voy a enojar. ¿Qué? ¡Le quiero meter a alguien un piedrazo! ¡Un riscazo, como se dice! No, me tenía mucho sin escuchar esa palabra. ¿Unas riscazos o qué? ¡Qué chido! Lo hace quitar un charal de vida. A ver, espérense, ahí hay un hombrecín.
Un nombre sin sin. Creo que ya me dio. Oh, damn. Pero cuando le dirás a Juan que eres mi novia, es que en verdad es Navidad y pues yo quiero que se vaya a la cena. Oigan, qué chistoso. El otro día estaba en Instagram y me mandó un mensaje un muchacho diciendo como, ya me cansé de que me estés ocultando, ya hasta mis amigos se ríen de mí. O sea, como si me lo dijera serio, ¿saben? Pero yo le seguí la corriente y le puse, pues sí, perdóname, pero la verdad esto no funcionó, obviamente. Tipo, siguiéndole el chiste y luego al final le puse de saludos. Y luego me puso, ya no quiero un regalo de Navidad, ya con esto estoy bien. Y ya, ahí terminó la conversación. Oye, que estás bien bonita, tenemos la misma edad y yo soy una papa a tu lado. ¡Ay, nadie es una papa! Nadie es papa, todas somos hermosas. Hermositas hechas por Diosito. Oye, no, Enrique. Que no se me entiende. Ok, neta, todos andan rapeando acá. Bueno, voy a dejar rapear. Mientras yo me he hecho acá mis buenas skills. Vas a venir a la cena de Navidad. Ya le dije a mis papás que vendrías. Diles que les voy a quedar mal. Que no me gusta cómo cocina mi suegra. Que no me gusta cómo cocina tu mamá. ¿Se imaginan? Que una morra sea así de mala. De que, ay, ¿sabes qué? No me gusta cómo cocina tu mami. Pero ahí nos vemos para la prox. Ay, espérense. Ay, no lo puedo agarrar, espérense. Ay. Necesito llevarme estas chupadotas. Espérense, déjenme. Me pongo aquí. Qué bueno que llegas a Facebook. Estaba harto de niñas que te quieren copiar. El otro día estaba viendo mis historias donde me etiquetan. O sea, la gente que pone historias y me etiquetan, ¿saben? Y un muchacho justo puso eso, de que me metí a Facebook, y aparte creo que era streamer, porque sí tenía muchos seguidores, que me metí a Facebook y había muchas chavas en stream como queriendo hacer la voz de Ariel, así de que, ay, no, no creo, no creo, apenas ver. Ese rapero está ahí, que no, ¡ay, ya, dejen en paz! Pense, hueco. Ari, ¿usted sabe hacer maruchan? Amo hacer maruchan. Es mi comida favorita. No, mentira, pero neta, si me ofrecen unos tacos o una marucha de la picosa, sí les ando diciendo que una maruchan. ¿Ustedes no? ¿Ustedes son más taqueros? Es que yo soy más de junk food. Como comida chatarra, o sea, pizza, papas, y todas las cosas que sean súper marranas, de que nuggets y todas esas cosas, yo a eso sí les entro. A mí nada de ensaladas ni esas cosas. Yo quiero ponerme una buena comida. Oh, miren, XP. Oigan, de hecho también pueden sacar clips, ¿eh? Por si les interesa sacar clips, también se puede sacar clips por acá. Me pregunto si antes de que termine diciembre tu página de Facebook llegará al millón. ¿Cuánto me falta? La verdad desconozco cuánto me falta. Sé que estoy cerquita, pero no sé cuánto exactamente. Opa. Bebé, te tocaron los tamales en la cena. ¿A qué hora es streaming ahora? Todavía estoy viendo. Oportunidades y posibilidades. Sí, más bien posibilidades. Todavía no estoy segurita de si me vaya a venir completamente para acá o qué onda, pero yo los mantendré avisados. Por mientras, yo creo que tal vez sí haga unos poquillos de streams acá. No lo sé todavía. Les platico. Solo estés pendientes por Instagram y Twitter, que es donde les cuento absolutamente todo. Es muchísimo más fácil para mí como platicarles por allá. Oye, ¿qué piensas sobre el rumor que se pueden jugar dos en una misma consola? ¡Hala! No había escuchado ese rumor, la verdad. Porque se ve así como tan feo, como niebla, no sé, o me estoy quedando ciega. Ustedes se distinguen todas las cosas porque yo siento que estoy que forzando la mirada. Oye, quité la musiquita porque yo no sé jugar con música. De hecho, la otra vez estaba platicando con unos amigos que yo soy bien antimúsica. Es bien raro porque yo siento que mucha gente sí le encanta la música. A mí me gusta, pero no para estarla escuchando todo el tiempo como mucha gente, o sea, que no se quita los audífonos. De hecho, yo podría estar sin música sin problema. Es bien, bien raro. Siento que es un dato muy curioso mío. Mi novia se enoja cuando comparto fotos tuyas. Bueno.
Ay, siento que me van a disparar, pero es que no veo de dónde. Ah, miren, ahí está, ahí está. Ay, 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 sal, saca la cabeza, saca la cabeza, saca la cabeza. Híjole, creo que ya me vio. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Creo. ¿O no? Necesito que saque la cabecilla. ¡Saca la cabecilla, niño! ¡Deja de brincar! ¡Pareces un chapulín! ¡Ay, mugre vato! Ya me estresó. No, hombre, ya. Dejémoslo morir por la paz. Es que, ay, cómo me estresa cuando están brinque y brinque. Y él queriéndole dar. Miren, es que cómo se asoma y luego no. ¡No le di! ¡Le di a morir! ¡No, qué rancia! ¡Me lo bañé! ¡Ay, ay, ay! No, no, me lo estoy bañando, no, ya, fue una burla, fue una burla. Soy re manca, amigos. Y aparte ahorita se va a asomar y seguramente sí me mete el snipazo. Pero miren, se va a asomar, se va a asomar. Híjole, híjole, ya me vio. Híjole, híjole, les dije. No, hombre, ya, vámonos. La verdad es que no me dio, pero ya, vámonos. Dicen, necesitamos más curiosidades de Ari. Ay, no se me ocurre qué, la verdad. ¿Qué podría ser? Curiosidades de Ari. Curiosidades de Ari, la nueva sección. No me gusta el chocolate. Hay muchos chocolates que me causan mucho dolor de cabeza. No sé si es por algo que contengan. Tampoco me echo mucho perfume porque me marea. Como que soy muy sensible a unas cosas. Es bien raro. ¡Hola, mi Fabi bebé! ¿Cómo estás? Qué bonita que me estás viendo. Ari, ¿cómo nos dedicas partidas? Cállense la boca, hombre. Voy a hacer lo de dedicar kills. Cada kill que haga, les voy a decir, esta va para, y luego voy a voltear el chat y el que esté hablando se los voy a dedicar. Pero no les pidan, ¿ok? Quiero intentar hacer lo de andar en una lancha y bajar, o sea, hacer daño, porque es un challenge. ¿Cómo te trata la vida de casada? Y eso con su esposo que soy tu amante, me perro. Me trata muy bien, la verdad, es muy bonito, es chido. Está divertida. Siento que todos son como... Bueno, más bien conozco mucha gente casada como que... Ay, ¿para qué me casé? Yo todavía no llego a ese punto. No manches, no manches, no manches. Asúmate, asúmate, chingas. No, Diana, tengo que salir. Ay. ¡Adiós! Necesito hacer nada más un poquito más, un poquito más. ¡Ah! ¡Buenísima! Ok, ¿alguien me intentó dar? Creo que sí, de este lado, ¿no? Hijo mano. Hijo mano. Te amo, ya. Elimina a 25 oponentes. Ok, ¿por qué tengo tantos mats? ¿A quién mateo? ¡Ey, miren! ¡Un Scar! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa la verdura! ¿Estos cuántos son? Son dos. No, creo que le conviene más este. Se le conviene más por este. ¡Ey, qué es uno! ¿What? ¿Escucharon eso? ¡Ey! Nunca la había escuchado, neta. ¿Qué? Ah, creo que es el faro. ¿Qué piensas de que Rayados llegó hasta Qatar? Chido, de hecho un amigo anda por allá. Un saludito a mi amigo Carlos, que es el fan número uno de los Rayados. Anda ahorita en Qatar para ir a ver a las rayas. No manches, ¿verdad? Qué chido. La neta es que... Yo no soy de que la más aficionada del fútbol. Ay, hablando de aficionados del fútbol, ahorita les voy a platicar algo que me pasó ayer horrible. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay! Ok, buena, buena, buena. ¡Bájate aquí! ¡Bájate aquí! ¡Una buena aquí! ¡Ay, no! ¡Me bugué! ¡Me bugué, neta! Bueno, aquí, hice lo que quería. Hice el daño que quería. ¡Me bugué! ¡No me puedo bajar! Oigan, no manchen, hablando de Scar, les voy a enseñar algo muy chido. Les voy a enseñar algo muy, muy chido. Muy, muy chido, les va a gustar. Nada más que déjenme pongo los comentarios acá porque luego no los puedo leer. Déjenme actualizo acá porque no los leo. Oigan, es que me llegó un regalito de Hasbro. Yo se los había enseñado por Instagram. Y de hecho, ya lo abrí porque obviamente no me esperé. Ahorita que me salió la Scar dorada me acordé. ¡Miren! ¡Es un lanzador de Nerf! ¡Aparte es de Fortnite! ¡Está súper chido! ¡Me encantó! De hecho, subí una historia. ¡Ay!
Ya ando haciendo mi cero por acá atrás. De hecho, subí una historia el otro día de que me había llegado y les dije, díganme qué puedo hacer de retos. Entonces estaría chido ahorita hacer uno. Nerfonado, poner en el chat. Está súper padrísimo, ¿verdad? De hecho, la tengo aquí afuera porque obviamente la saqué y la estaba probando. Y trae un buen de dados, eso está chido. ¿Quieren que la probemos? ¡La probamos! ¡Hacemos un retillo! Está súper cool, me quiero tomar una foto. ¿Y qué? Foto time. A ver, déjenme, le digo a Juan que me ayude y hacemos un reto. Espérense, no me tardo nada. Espérense, lo hacen. 1v1. Ya traigo el modelo, vamos a hacer un reto. Siento que voy a ser súper mala. A ver si me la doy. Hola. Hola. A ver, ponte acá. Ajá. ¿Dónde, acá? Sí. Ok. Vamos a ver si logro tirar con el dardo esto. Pon las manitas así. ¿Y si me das a mí? No, ¿por qué te doy a ti? No sé. A mí. Amigo, si no lo logro hacer, creo que ponte más para allá. Okay. Lo más que puedas, para allá pegadita. Ajá. Vamos a ver si puedo. No, 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 no.
Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, se pasa. Mira, yo lo tiré, tú puedes tirarlo. A ver, quiero lanzar uno. No. No. A ver. Tal vez se... A ver, yo creo que esto lo puedes tirar. ¿Y si se cae y se rompe? No, es plástico. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Le diste, no? Pero el dedo. A ver, haz la mano más. Sí le pegaste, sí le pegaste, pero está muy duro. Uy, ¿le diste 4? ¿Qué onda? Está muy chido. Ojalá tuvieras aim en el Fortnite. Está padrísimo, está, me encantó. Está muy cool y lo chido está en que tiene mucha capacidad. Sí, aparte está padre que sacaran algo con Fortnite, ¿estás de acuerdo? Sí. Imagínate tener todos de esta y luego juntarnos. Yo quiero el Rocket. Ah, el Rocket también está chido. Ven, llévatelo para allá. Ok. Bye, amor. Bye, chat. Yo así me quedo, vamos a seguir jugando. No, es que ahorita que me tocó justo la Scar en el Fortnite, dije, no manches, yo tengo una... legendaria aparte. Ahí está. Bebecita, ahora van bien rápido los comentarios. No manches, ¿dónde está mi novio Juan? Ya se acaba de ir. Miren, están muy padres. Aparte, los colores me gustaron de los darditos. Está súper chido. Dicen saludos desde Guatemala. A ver, déjenme los pongo por acá. Ay, listo. Oigan, me gustó mucho. Está padrísimo. De hecho, los chicos de Hasbro están sacando muchas cosas últimamente padres. Y no sé, oigan, está padre para un regalo de Navidad, ¿eh? Pídanlo y nos juntamos en Fundidora. ¿Se imaginan? ¡Hala! Estaría bien padre, me lo imaginé. ¿Se imaginan esta locura que se pondría? Está muy padre, aparte lo que dijo Juan, trae mucha capacidad de dardos. De hecho, vienen como, si no me equivoco, trae como 20 o 30, pero le puedes meter 10 y sacan los 10, entonces está muy chido. Y me gustó que hace sonido y todo, porque es con pilas. Me gustó, fue muy divertido, muy, muy, muy divertido. ¿Qué cámara usas para tus streams? Uso una Sony Alpha 6000, algo así. Es que todo en mano, no me... La enanita. ¿Les gustó? Taca, 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 tan, taca, 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 tan. Caligari Gameplays en la tienda de Fortnite. Eso. ¿Cuántos Funkos tienes? Tengo como 200, más o menos. Un poquito más. Está chévere, ¿verdad? Está muy chévere. A ver, que me pongo... acá los estaba leyendo, se me quitó. Yo quiero tus codos. Oh, ok. Oigan, si me tardo en leerlos es porque son demasiados comentarios, neta. De hecho, estoy viendo estadísticas. Dice 15.000 comentarios. No sé si son de hoy o qué, pero son demasiados. Son demasiadísimos. Yo conocí a mi esposo en Fortnite. ¡Neta! ¡Wow! ¡Qué goals! Eso está muy chido. A ver, vamos para Finca Frenesí. A ver, haz un papure que ya te extrañamos. ¿Quieren un papure chat? ¡Un papure chat! Estoy en la partida, creo. ¡Ey! No me hagas focus, ¿eh? O te... ¿Puedo usar tu código Ari? Sí, porfa, úsalo, te lo suplico. Voy a hacer la munición porque no me saludas. No, no, hermana, compa. ¡Oh, oh, oh, no! Chinilas, pueden grabar la escopeta. Nah, qué monga. A ver si no me matan luego. Porque tengo un arma súper chafida. Chafilla.
Ay, no, ya me... Escucha a alguien.
¿Te casas conmigo y me mantienes, mamá? Ok, o sea, ¿quieres que me case contigo o que sea tu mamá? Porque ya no entendí. Wow, va demasiado rápido. F en el chat. ¿Cuántos que hiciste? Ah, hice dos. No estoy jugando tan chafa. No estoy jugando tan chafa. Muy bien. Cuando me han matado ha sido por circunstancias de la vida. Ari, te daría merinando, pero no te quieres divorciar del Juan y ser mi novia. Ay, pues a ver, ¿de cuándo Inari estamos hablando? No. Porque todos quieren eso, ¿no les vas a verme felices o qué? Feliz. Tienes una voz muy tierna, soy nuevo. Muchas gracias, amigo, bienvenido. Cuéntanos tu experiencia con la bola en la garganta. Bueno, para los que no sepan, hace poquito me operaron de las amígdalas. Las amígdalas son unas cositas que tenemos aquí en la garganta que se me inflamó cuando me enfermé de gripa y ya nunca se me desinflamó. Tenía como la bolita bien grandota como por 6 meses. Entonces me la tuvieron que extirpar porque estaba haciendo que me enfermara mucho y muchas cositas más. Y de hecho me puede dar como una fiebre rara, algo así, si no me la quitaban, porque me podía enfermar del corazón y todo eso, por algo de la garganta, no sé cómo. No me pregunten, no soy doctora. Entonces pues me la tuvieron que quitar, hace poquito, hace como un mes me la quitaron, más o menos. Y ya estoy bien de la vida. Ya no tengo la bolota. Como no hay estrellas, pueden donar por... ¡Oh, chiquis! ¿No te puedo dar mod? Fijar comentario. ¡Ey, te fijé! ¡Chequis, te fijé! Te he fijado, chequis. Amor, cásate conmigo, tengo una mansión en Minecraft. Ari, por moderadores. No sé cómo hacerlo, amor. Estoy chiquita. A ver, tal vez. No sé cómo. Por ejemplo, estoy intentando hacer agua. Solo me dice bloquear en este stream, silenciar durante 15 minutos, enviar comentarios o reportar, eliminar. Lo que puedo hacer es banearnos yo misma. Saludos, me voy a persistir hasta que me saludes. Un saludito a Ángel Cázares. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es como algo de nieve! ¡No lo había visto! Vamos. ¿Y tienen moais? ¡Oh, qué bonito! ¡Miren este lugar! ¡Y aparte es color rosa! ¡Posada Escalofrío! ¡Me encantó! Como van para arriba,
No los puedo leer, no puedo leer los nombres, solo puedo leer los comentarios. Salúdame, saludos. Hace streaming en bikini. Va, yo creo que mañana. Seguramente mañana lo haga. No caí en el iglú, se me olvidó, pero miren, acá hay otro iglú más chiquito. Vamos a ver si está bueno. No entiendo a las morras que se enojan porque les dan me encanta tus fotos, bra. Pues porque no están seguras de ellas mismas. Por eso. Mira, ya me terminó por compartir tu foto. ¡Wow! Ok, sí, estamos en el stream de gente que ha sido atacada por la toxicidad. Saludos desde Namiquipa, Chihuahua. ¡Cachas! ¡Un saludito! Aquí, ahora unas cositas de por acá. Por acá. ¿Estos regalos no se abren? ¡Hola! Este hielo, ¿qué onda? Y lo peor es que no da nada. Golpea 5 puntos débiles consecutivos. Hey, what? Pensé que ya lo había dado. Las estatuas que están ahí serán un paquete de leyendas bien perrón. No he visto las estatuas, ahorita las checo. O sea, van a ser como de hielo. ¡Oh! ¡Me salió un pecado! Ah, sí, daban loot. Muy buen loot. Ok, los regalos no dan nada, eso está muy sad. A ver si también dan loot. También como difíciles de romper, ¿no? Como muy tardados, vaya. Saludos desde mi casa, Ari. Un saludo, Sebastián. Halo. Es que sí, lo quisiera jugar, pero la vez que lo streameé, casi nadie hablaba. Nadie quería ver Halo. Pero seguramente nadie quiere ver Halo. Ay, no, esto no me dio nada. ¡Qué coraje! A ver, dices que las estatuas son paquetes chidos. Ah, eso es lo que da. Ok, ¿es rojo? Ok, aquí nos vamos a echar otra hora, pero creo que es rojo. Mande vale que sea rojo. Ni siquiera sé si existen los pescados rojos, pero se ve rojo, así que lo quiero ver. Hay un stripper que hace la voz idéntica a la tuya, parece tu imitadora. Todo el mundo quiere imitarme, pero jamás podrán igualarme. Ustedes no se preocupen. Ahora, ¿ya pusiste posada en tu cuadra? ¿Cómo que si ya puse...? Era naranja el maldito. ¡Ay! No, espérense. Y, ojo. ¿Qué es eso de posada en tu cuadra? Ok, lo tengo acá arriba. Aguanten. Hijo mano. Hay varias personas por acá. Ahí está, mire. ¡Híjole! ¡No manches! No tengo arma mejor. Esta es una chapeada. ¡No! Me choca esa arma. Ay, aparte tenía rifle legendario, no manchen, adiós, bye. Tranquilos, bebecitos, ustedes no se preocupen por otras personas. Si yo no me preocupo, ustedes tampoco. Cuando una persona se enfoca nada más en uno mismo, le va mejor. Ustedes tranquilos. ¿Tú tienes ambas, bebé? ¿Qué? ¿Ambas qué? ¡Oh, esa skin está chida! ¿Por qué no la había visto nunca? ¡Miren, le va a dar una bolazo! ¡Oh! ¡Miren, ahí hay una de estas XP! ¿Dónde caí? No me acuerdo. Miren, ahí hay un árbol con XP. Deberíamos ir por él. ¿Se lo vas a experimentar? ¡No! Ahorita... Yo creo que en el próximo stream voy a jugar otra cosa. Me lo hice, pero no lo dijiste. ¿Cómo sabes? Qué feo nombre de tu enemigo. ¿De qué hablan, locos? Hey, what? Esperen. Ah, ok. Ay, no sentí el mouse. Son muy raro. Alexis Arriaga, ya vi. Un saludito a Jani Sosa. Púmbala. ¿Oyeron? Ay, no los alcanzo a leer porque es demasiado rápido. Se escucha eco. Sí, es normal. De hecho, déjenme pongo un poquito más acá el micrófono. Es normal el eco, chicos, porque todavía mi cuarto está medio vacío.
En el cuarto pasado pues tenía cama y burós y todo el rollo, entonces por eso no había eco, pero aquí va a ser un poquito más difícil disminuirlo. Igual ya compré de estas alfombras de sonido y ya las estaré poniendo después, pero yo creo que hasta que tenga mi mueble para ver cómo me organizo. ¿Oyeron? Me dijo bebecito. ¿Oyeron? Hola Alexis Morales, ¿cómo estás? Pantano pegajoso. No, yo quiero ir a donde fuimos ahorita. Aunque estaba medio chafón, ¿no? Mejor vamos a agarrar el XP que vi ahorita. Salúdame, por favor. Lo que me gusta de acá es que puedes reaccionar a comentarios. Eso está divertido. Está divertido. Ari, quisiera jugar contigo algún día. Ay, pero si soy súper mala. Bien, por ejemplo, él va a ir ahí y se va a tardar un chorro en conseguir las cosas. Yo mientras me le adelanto, escopeta, pupirupupil. Nada más que baje y me lo chingo. Ok, acá no hay nada, espérense. Aguante. Híjole. No manchen. Creo que todavía no agarra nada de aquí. Sí, creo. Está tomándose algo. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ándele! ¡No se lo esperaba! Buenísima. Vámonos de acá. Ah, ok. Quería agarrar el XP de acá, pero como quiera todavía hay un señor allá. Yo digo que mejor nos la juguemos. Miren, ahí va. Híjole, ya no lo vi ahí. Híjole. Oigan, esa skin está súper chida. No. ¡Híjole, no! Buena. No, mentira, esta. Eso es muy raro. What? Lo lograste, dicen. Lo he logrado. Taki. Eres muy pro, se les hace. ¿Ustedes piensan eso? Ahorita llega alguien y me meto en... Ay, me pareció escuchar a alguien y dije, no, me acaban de decir que soy pro y ahora me matan. Juan es de Ibagueari, sí señor. Ok, siempre ya había salido, vamos para el XP que realmente fue por lo que cayó aquí. Ay, me pica mi orejita. Doña, su hijo está viendo Fortnite. Creo que mis comentarios no le parecen algunos. Hola Marquito. Oh, Ari la traija. Ojo, Ari la traijar. Yo dije, ¿qué? Ve por el XP. Oh, miren, acá hay también cosas. Ojalá salga algo bueno. Yo creo que me voy a llevar esto en vez de esto. Uy, no me lo tomé. Qué mensaje. A ver, espérense. De una vez las estrellas, dicen. ¿A poco si me hacen colaborador o eso, me van a dar estrellas? Díganme para saber, si no. Hola, ¿cómo está tu casa de campo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de casa de campo? Yo no tengo casa de campo. Ojalá algún día. Házmela. A ver, vamos a bajar para acá. Me saludas, un saludito, Eric Guadalupe. Siento que es bien fácil. Ay, no, o sea, como que luego cuando digo algo no me lo leen. Oye, tengo una pregunta, ¿me puedes agregar? Y le llamo a Marco. Quiero checar algo, espérenme un segundito. ¿Hay moderadores por aquí? Aún no, pero si yo veo algo muy malo, yo mismo la baneo. Lo baneo. What? Pensé. Estoy intentando checar algo rapidito. Aguante. Nice. No veo a nadie porque me huyen todos.
Ya te van a dar estrellas, dicen. ¿Cómo que malo, Ari? ¿Cómo que malo? ¿Qué? No me acuerdo qué dije. ¿Te van a dar estrellas? No, pero al menos las vas a tener activadas. O sea, no me van a apoyar, cabezas. Yo quiero ser tu esclavo. Ay, la chiquis ponen. Aún no sé, Jonathan Godínez. Todavía no sé. Agradecido con el de arriba. Te amo y a tu hermana también. Mi hermana yo también la amo mucho y la extraño. Tengo muchas ganas de ver a mi familia. Ari, tu sonrisa no me dejaba que te vea jugar. Tu sonrisa roba la pantalla. ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Ay! Me asusté. ¡What the! Pensé que alguien me brincó. Miren, esto es bueno. Vamos para esto. ¿Cómo funcionan los moderadores? Amigo, ni siquiera yo lo sé. Ahí te la debo. Te la debo porque no tengo ni idea. Aquí hubo alguien, so... No, no creo que haya... Bueno, vamos a checar porque la casa está bonita. Cabaña de casca... Ay, pensé que decía cascar. No sé si ya me había emocionado. ¡Oh, regalos! ¡Qué lindo! Ok, creo que este debe tener más... ¿Qué hago? Este es mejor, pero no tiene tantas balas. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, vamos a ver si se me ocurre algo y funciona. No. Uno tiene más balas y otro es mejor. Vámonos por lo mejor. No hay que ser codiciosos. ¿En Facebook Gaming qué? No alcancé a leer. Porque este stream se puede retroceder. ¿Se puede? ¡Qué cool! Eso está chido. Eso está muy chido, neta. Amigos, quiero que todos mis amigos tengan la... el lanzador de Nerf de Hasbro y jugar con ellos. ¿Se imaginan? Estaría muy chido. ¡Ya valí cola! ¡Ándale! ¡Acá está! ¿Me está especteando? Quiero que me especte. Quiero que me especte y hacerle un bailecito. Estuvo muy pasado de lanza. Ok. ¡Olvídalo! ¡Ay! 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 ¡No lo veo! Tenía muy buena escopeta. X, igual ahorita lo que hice estuvo chido. O sea, como lo boté estuvo muy chido. Me robas con tu gran sonrisa, colgate. Gracias. A ver, déjenme, me quito los zapatitos. Karma, ya sé, ¿verdad? Fue mi karma por haberme reído del otro y andarle bailando. Ayer hice stream con Ama. Estuvimos jugando fuerte y también estuvo súper padre. Qué raro es. Ah, no alcancé a leer. Esa pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Ay, perdón, perdónenme, perdónenme. Bueno, tengo una duda. Me llegó ahorita una notificación de que alguien pidió tacos. Y no recuerdo haber pedido tacos yo, entonces tengo mucho miedo. No voy a hacer que mi Alexa, como está maldita, esté pidiendo cosas sin mi consentimiento. Todos te comentan hermosa y todo ese pedo, pero nadie se preocupa por ti como yo. Nunca me lees, ¿ya comiste? No, no he comido. De hecho, ahorita terminando esta partida me voy a comer y luego vuelvo a aprender. Me encantan tus orejitas de gatito, te hacen ver más tierna. Gracias, Marcelo. Ahorita voy a comer, gracias por preguntar. Esta última partida me voy a comer y luego vuelvo a aprender stream para que anden súper pendientes, ¿ok? No me tardo, yo creo que ni 20 minutos, yo creo que en unos 10 estoy. Papre, Ari, recién entro y... Oh, no alcancé a leer. No alcancé a leer, qué sad. ¿Hay cajas de regalo del tamaño de Ari? Por... Vamos a algún lugar donde sí dure un poquito. A ver si alcanza a durar un poco más. ¿Qué opinas de que ya se puede jugar dos personas en una sola consola? El Fortnite.
No me encanta tanto la idea porque te quita mucho campo de visión. O sea, imagínate cuánto campo de visión está de quitar tener la pantalla dividida. Entonces, sí, creo que estaba bien de uno. Invítame a comer, pues a comer se dijo. Si ustedes también aprovechan para ir a comer y luego ahorita regresan conmigo. Es que ahorita, de hecho ya es tarde, ya no es hora de comida, era más temprano. Se ve que andaba ocupada porque ahorita nos andan poniendo la cocina. De hecho también por eso me voy un ratito. Nos andan poniendo la cocina y luego fuimos a elegir la piedrita que va arriba de la cocina y todo eso. Entonces, en eso andamos, andamos en esas tiradas todavía. Ay no, ya va Nicola, porque esta arma es súper mala. Ahí lo veo, ahí lo veo. No, 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 no. ¿Qué acaba de pasar? No, juguemos otra. No sé qué onda con eso. Juguemos otra, está bien. Ari, me porté bien en este año, te espero bajo mi arbolito. Ay, pero luego ¿cómo me voy a partir? Voy a estar como en miles de arbolitos. Va a estar súper difícil. Estás bonita, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Y eso cómo explica el beso? ¿Saben qué es? Siempre te mando mensajes por Instagram y nunca los contestas. ¡Chale! ¿Cuál? Yo contesto un chorro de mensajes de Instagram, neta. O sea, soy la persona que más mensajes de Instagram contesta en todo el mundo. Siempre estoy hablando con la gente de ahí. Oigan, ¿ustedes les gusta ver LOL o no? Aprovecho ahora y saludos. Muchas gracias, Jair o Jair, no sé cómo se diga. Después de esta partida, ahora sí ya me voy a comer. Papuri, vete. Ok, ahorita después de esta partida hacemos el papuri, ya me voy. ¿Tendrás hijos? Yo creo que en un futuro lejanito, pero sí quiero. A mí sí me gusta, yo sí jalo, ni merga, va... Oigan, pero sí voy a volver a aprender, ¿eh? Sí voy a volver a aprender para que anden pendientitos. Para que no se me vayan. Unos 20 minutos y vuelvo a aprender por acá. Y de hecho voy a estar en otro juego para que anden pendientes, ¿sí? Estás hermosa, muchas gracias. Amo que eres súper activa en Twitter. Sí, la neta es que sí soy muy, muy activa. Me gusta andarles contando toda mi vida. Me gusta tu sonrisa. Tacracatán, tan, tan. ¿Por qué no haces un directo de pantalla dividida? ¿Cómo es un directo de pantalla dividida? ¿O a qué te refieres? A ver, platícame, volví a caer donde mismo, donde me acaban de acribillar de lo más gacho. Ginila. Tengo miedo, me va a ver. ¡Este hombre! ¡No, no, 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 no! Está otra persona aquí arriba. Necesito correr, hay mucho sonido. ¡Ah! ¡No, what the heck! ¡No! ¡Ay, no! ¡Muérete, adiós! ¡Tú también muérete, por favor, por favor! La pompa es demasiado lenta. Es muy, muy lenta, amigos. Bueno, está bien. Les voy a hacer un papure. Les voy a hacer el papure que les debo. Hasta la próxima, dicen. No, hombre, me tengo... Debe haber agarrado el otro arma que estaba ahí. No soy tan manca. Miren, me dieron cositas. Cositas bonitas, cositas bonitas. Ahí estamos. Ahí. Amigos, les voy a hacer el papure que me piden... Me asustaste, dicen. Chicos, muchísimas gracias por esa... por estar acá conmigo. Ahorita vuelvo a aprender, nada más voy a ir a comer un poquito, así que... Aguántenme, voy a ir a comer, ya vengo, vuelvo a aprender como en unos 10 minutos aproximadamente para que no se me vayan a perder.
Entonces les espero por acá. Muchísimas gracias por absolutamente todo. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado, que les haya gustado el reto que hice de lanzador de Nerf. Estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Me gustó bastante. Espero que les haya gustado todo eso. Nos vemos al ratito, como en unos 10 minutos, 15 máximo. Nada más voy a ir a comer y vuelvo y prendo directo, ¿ok? Para que vengan, no se vayan. Y voy a estar jugando otro juego para que también les traiga un poquito más de variedad. ¡Adiós! ¡Bye!